Muy buenos días, martes 3 de noviembre de 2015, estamos en Échale un Ojo a la Cultura, esto es de GES TV, TV Aprendiendo, y tenemos un programa muy especial para cerrar todo lo que es esta celebración del Día de Muertos. Tenemos un invitado sorpresa que nos va a dejar a todos boquiabiertos con su trabajo, más que su trabajo, con lo que ha sido su hobby, su pasión. Ahorita nos va a explicar él exactamente qué es lo que es, pero pues sin más preámbulos, ¿te gusta la cultura? Échale un ojo a esto. Acá el día 1 para el 2, los esperan ese día en la noche con danzas. Acá el día 1 para el 2, los esperan ese día en la noche con danzas, con cantos y alabanzas al difunto hasta el otro día. A comerme un pan de muerto. Hoy me salgo de mi tumba y hoy voy a comer muy bien. Mis parientes más cercanos celebraron mi partida, prepararon una ofrenda. Hoy voy a comer muy bien. Hoy van a comer los muertos y van a comer muy bien. Hoy van a comer los muertos y van a comer muy bien. Comeré dulces de azúcar y un tequila con limón, unas enchiladas verdes y tortillas tal comal. Tengo cotes y guayabas, frijolitos y un arroz, y un sabroso pan de muerto, calabaza y un café. A ver qué me pusieron pa' comer, que tengo harta hambre, harta hambre. Ay, que bien comen los muertos cuando les haces su ofrenda. Ay, que bien comen los muertos, hoy van a comer muy bien. Ay, que bien comen los muertos cuando les haces su ofrenda. Ay, que bien comen los muertos, hoy van a comer muy bien. Compa, anímese. Esto es una vez al año, comadre, que te ponemos ofrenda. Por allá nos vemos. Ahí nos aparta un lugarcito. ¿O qué no? Pero no se raje, chaparro. Y mejor nos invita por allá. Y yo quiero mi pollo con mole. ¡Vámonos! Ha pasado casi un año y ya tengo mucha hambre. No he comido desde entonces, hoy voy a comer muy bien. No sé cómo agradecerles estos ricos alimentos. Todo se ve delicioso, hoy voy a comer muy bien. Hoy van a comer los muertos y van a comer muy bien. Hoy van a comer los muertos y van a comer muy bien. Tomaré un sabroso pulque, muchas cañas comeré. Un pollito con su mole y unos chiles, por favor. Comeré un rico pozole, chilaquiles de a montón. Y una rica cervecita, y qué bien voy a comer. Ahora sí, te voy a comer hasta con todo y guarache, chaparrito. ¡Véngase! Hay que bien comer los muertos cuando les haces ofrenda. Hay que bien comer los muertos, hoy van a comer muy bien. Hay que bien comer los muertos cuando les haces ofrenda. Hay que bien comer los muertos, hoy van a comer muy bien. Aquí le traigo su cigarrito y su aguardientito. Y éntrale sabroso, comadre. Aquí le cuidamos al compadre. Y te voy a jalar las patas. ¡Ja,
pa' las 12, me regreso pa' mi tumba. He comido demasiado, ya me tengo que marchar. Le doy gracias a los vivos de que me hayan recordado. Con la panza que me cargo ya no me puedo acostar. Hasta pronto, compañeros, no se olviden de mi ofrenda. No se olviden de mi ofrenda, pues quiero comer muy bien. Yo por mí ni me iba, chiquito, pero me voy para allá. Hay que bien comer los muertos cuando les haces ofrenda. Hay que bien comer los muertos cuando van a comer muy bien. Hay que bien comer los muertos cuando les haces ofrenda. Hay que bien comer los muertos cuando van a comer muy bien. Bueno, pues esto fue la ofrenda, como se habrán podido dar cuenta, una característica mucho de los mexicanos. Ya no sabía yo si bailar, se me antojó la comida, está padrísima la música, se me hace una canción muy divertida, pero bueno, es tiempo de presentar a nuestro invitado, José Luis Guzmán. Muy buenos días, muchas gracias por aceptar estar aquí en DGSTV el día de hoy. Muchas gracias a ti, poder compartir con los jóvenes todo este asunto de la muerte. Híjole, pues no sabes en la que te metiste, porque los jóvenes son bien preguntones. Yo creo que es un tema que particularmente en nuestro país es interesante, el Día de Muertos. Tiene muchos simbolismos, tiene muchas connotaciones, tiene mucho que podemos saber, y ahorita vamos a ver qué es lo que nos preguntan este maravilloso equipo que viene aquí. Hoy todos venimos de negro, qué casualidad, ¿verdad? Y además muy festivos por estos personajes del Día de Muertos. Empezamos con las guapas para que se presente acá el equipo. Aide. Yo me llamo Andrea. Yo me llamo Osvaldo. Esos ya fueron los feos. Yo me llamo Brian. Bueno, José Luis, pues Aide, Andrea, Osvaldo y Brian te van a preguntar, que no sé, pero muchas gracias por aceptar este experimento de vivos para saber un poquito de los muertos. ¿Quién empieza, muchachos? Todos estos videos que usted realiza, van dirigidos en un tema en específico, o sea, todos hablan como que en general de lo mismo, o cada uno pues es diferente. Bueno, la base es el tema de la muerte, pero la muerte, como la vemos en México, ya es todo este asunto de que nos burlamos de la muerte, que nos disfrazamos de calaveras, de catrinas. Entonces hice una división entre música realmente trágica, como pueden ser marchas fúnebres, velaciones de angelitos, piezas de reflexión, y por el otro lado está la música de muertos festiva, como el ejemplo que acabamos de ver ahorita, que es una música huasteca, y pues se me hizo interesante hacer una música sobre una muertita que regresa a comer. Creo que no había oído una pieza así. Entonces se dividen la alegría y la tragedia al mismo tiempo, ¿no? El trabajo de posadas y se empezó a interesar por ello. Pues es a todo el mundo en algún momento nos topamos con algún grabado de posada, en especial pues la Catrina, que ya es un ícono del mexicano, ya se ha extendido por todo el mundo y cualquier persona extranjera que vea la Catrina reconoce México, y bueno, pues de ahí partimos con posada. Después empecé a buscar libros sobre su obra, que tiene más de 15,000 obras grabados. Y ahí fue como me empecé a introducir en la estética de posada. Dice que el trabajo, el tema principal de los videos es la muerte. ¿Qué lo llevó a centrarse a la muerte o la pasión? No sé. Pues me llamó la atención porque esta visión del mexicano, o sea, en realidad aquí la muerte es fiesta, es alegría, es una celebración de la vida, un agradecer a la vida que seguimos todavía aquí, ¿no? Y por el otro lado, pues no deja de estar desapegado a la tragedia, a la reflexión. Entonces esa fusión rara es la que me incitó a empezar este trabajo. Después de grabar este video, ¿qué fue lo que a usted lo conmovió a realizar esto? Pues me gustó la idea de hacer un reportaje sobre las ofrendas de muertos. Y esa en especial es una que se hace cada año en la Escuela Normal de Maestros. Y ahí fue cuando salió la idea, porque ahí ponen ofrendas de varias regiones. Y dije, bueno, pues vamos a hacer un videoclip que tenga que ver específicamente con ofrendas, pero que se
que se le integre la música, que se le integre una historia, no nada más la pura situación de poner la pura ofrenda, ¿no? Entonces, eso me jaló más, me llamó más. Bueno, por lo que pienso, ¿usted es de México? Sí. ¿De qué estado? De aquí del DF. Del Distrito Federal, oye. Porque, bueno, me doy cuenta que le llama mucho la atención todo eso de, como dice, la muerte, que es diversión en lugar de ver como tragedia. Bueno, también parte de ello, ¿no? Pero, bueno, se me hace muy interesante que se haya fijado en varios estados, por decir, la combinación de esa música de Huasteca con la muerte, ¿no? Bueno. Bueno, déjame nada más retomar un poco tu tema. Lo que pasa es que parte de la motivación de hacer este proyecto es que estoy tratando de retomar música de la mayoría de los estados, y no es que ojalá se pueda de todos al final, ¿no? Entonces fue una investigación, empezó como un proyecto musical y pues ahora es casi una combinación con investigación y con empaparme de la cultura de cada región, de cada estado. Y eso es lo que me motiva a hacer la música, me documento de la música que se hace en cada estado y trato de hacer una composición que venga de la mano con ese estado, y después nos acercamos con alguna agrupación de ese lugar y concluimos la grabación musical. En algunos casos, como en este, se ha podido hacer un videoclip. Yo quisiera que al final del proyecto pues hubiera videoclip de todas las piezas, pero pues no, quizá no sea posible, ¿no? ¿Cómo se dio la idea de empezar a fusionar la música de varias regiones? Pues mira, la idea principal es que yo, dándome cuenta en los festivales de Día de Muertos, realmente no hay mucha música de la muerte. En realidad, pues bueno, la Llorona, la Bruja, pues todas esas ya son muy sonadas, y generalmente en los festivales, si tú te das cuenta, no ponen una música específica de la muerte, te ponen cosas para bailar o invitan a grupos de rock. Entonces eso dije, bueno, ¿por qué no enriquecemos el repertorio musical tradicional y a la vez enriquecemos un poco la cultura de México con música específicamente de la muerte? José Luis, ¿esos temas son de tu autoría? Sí, todos son... En complicidad con los intérpretes siempre, ¿no? Yo llego con ellos, les doy la idea y ellos me ayudan a redondear un poco el concepto. Y por ejemplo, para aquellos que nos guste este tipo de música, ¿dónde la podemos conseguir? Bueno, este material todavía es inédito, se los he querido compartir, pero ya llevamos un ratote haciendo este proyecto y pues yo creo que todavía el próximo año lo vamos a seguir produciendo. Y habrá una conclusión con un producto discográfico que se compondrá de 3 compactos y un DVD. Y bueno, ahí sí ya, en su momento, pues con mucho gusto se los compartiremos. Bueno, yo supongo que todos estos proyectos que usted tiene son como que un homenaje hacia José Guadalupe Posada, ¿no? ¿Cuál es el propósito de hacerle un homenaje? No, bueno, ahora... Ya se ha difundido mucho a Posada porque en el 2013 se cumplieron 100 años de su fallecimiento y hubo en toda la República homenajes y eventos relativos a él, pero yo, este proyecto yo ya tengo más tiempo haciéndolo, entonces yo desde el principio quise retomar el tema de Posada y tratar de darle un poquito de más énfasis a su obra a partir de la música. Bueno, retomando eso, ¿cuál fue su mayor interés en Guadalupe Posada? Mi mayor interés en Posada, pues básicamente un homenaje a... Aunque él no es el primero que hace grabado sobre la muerte, porque hay un antecedente interesante sobre todo esto. De hecho, el maestro de Posada, Manilla, se llama Manilla, Manuel Manilla fue de los primeros que empiezan a ser grabados sobre la muerte. Posada se acerca a Manilla y queda impresionado por su obra, y gracias a Manilla Posada es que continúa la labor ya en un trabajo más detallado y extendido. Bueno, en esta foto, ¿qué quiso representar o qué es? Esta foto fue un homenaje que le hicimos a Posada precisamente en el 2013 para celebrar sus 100 años de fallecimiento. Entonces, este Posada que ven aquí, me lo encontré en la calle. Estábamos grabando un disco con la banda de Tlayacapan precisamente, y cuando se bajaron todos del camión, me quedé viendo al chofer y dije, oiga, usted se parece a Posada, ¿no le han dicho? Y se quedó como pensativo y le dije, no quiere aparecer en un cortometraje y en una foto, y pues ahí don Antonio nos hizo el favor de,
de participar, y después contacté a otra persona que es una señora que tiene ya bastante tiempo caracterizando a la Catrina, Alberto la conoce bien, la maestra Berta Sandoval, y bueno, pues produjimos esta foto para el proyecto. Berta Sandoval, una extraordinaria pintora además, que sí ya tiene varios años caracterizándose como la Catrina. Interesante saber, pero antes de seguir platicando de esta foto, José Luis, si nos permites, vamos a ver justamente un video que se llama La Catrina, de esta producción tuya. Perfecto. Si te parece, bueno, pues esto es La Catrina de José Luis Guzmán. ¿Qué interpreta? ¿Quién interpreta la música? Es la misma persona que canta en la otra, se llama Cristina Cruz, ella es de un grupo que se llamaba Los Hijos de la Matraca y ahora ya es solista. Ah, perfecto. Entonces esto es La Catrina. Alegre Catrina, que marcará tu destino, y cuando yo lo decida, tú vendrás a mi lado. Cuando haya llegado el día de tu terrible tragedia, ya no tendrás más remedio que dormirte entre mis brazos. Me vestiré de colores, me adornaré con un velo, con flores en el cabello, te llevaré a mi mundo. Ha llegado la hora de que vengas conmigo. Ha llegado el momento de que vengas a mí. Esqueleto, esqueleto, tu cuerpo no me sirve, pero a tu alma bendita me la llevo. Ya, duérmete ya, descansa ya. Ven, ven a mi lado. Levántate de tu lecho y baila conmigo. Así. Sí. Conmigo.
Qué impresionante debe ser que le diga uno a la Catrina, ven a bailar. Nos estaría invitando a esa danza de muerte, pero que pues sería, como mencionas tú, José Luis, una fiesta. Bueno, aquí tenía Brian una pregunta para ti, a ver, ¿cómo era? Bueno, me gustó mucho este segundo video y quería preguntarle, ¿usted qué estudió? ¿Es escritor, no sé, director de videos? Bueno, yo soy diseñador gráfico de profesión. Por medio del diseño gráfico me acerqué a la producción de videos y paralelamente pues también llevaba, soy músico de corazón, ¿no? Entonces ahí también este proyecto me motiva mucho porque combino las dos cosas, ¿no? Esta música es muy visual y me permite meterme a hacer producciones y fotografías y todo lo que tenga que ver con la estética de la muerte. ¿Y esto fue antes de empezar a ver el trabajo de Posada? ¿O fue ya empezó a meterse a todo eso de la música, más adentro? Pues en realidad yo al principio no tenía idea de la música tradicional mexicana para nada. Yo estaba clavado en mis sintetizadores queriendo hacer New Age y rock progresivo y todo eso. Y un accidente de la vida me llevó a conocer la música tradicional porque me pidieron una música para un documental de Discovery. Y hubo que contactar a una banda de pueblo, y yo recordé una pieza que había hecho hace mucho, me acerqué a la banda de Tlayacapan, y a partir de ahí fue que empezó la reacción en cadena, y empecé a conocer grupos, y pues aquí sigo atrapado a la fecha. Bueno, me imagino que todos estos videos tienen el propósito de ser difundidos, ¿no? ¿Y cómo va, bueno, piensa difundir todo esto? Porque es un trabajo muy bonito para que merece ser conocido por todos los mexicanos. ¿Cómo piensa darlo a conocer? Sí, pues como te comentaba hace ratito, el resultado final va a ser una producción discográfica. Uh-huh. de tres discos que yo segmenté por la complejidad del tema. Uh-huh. El primer disco se va a llamar Muerte, donde van a venir piezas de marchas fúnebres, velaciones, piezas filosóficas. El disco 2 va a hablar de la historia un poquito, va a venir música prehispánica, música virreinal, música de la independencia, de la revolución, porfiriato, y el tercer disco, que yo le llamo Fiesta, viene un poco este asunto de la burla de la muerte, y van a venir huapangos y topadas y música festiva que tenga que ver. El resultado final va a venir en una edición especial donde vamos a mandar a hacer una reproducción de un ataúd de Metepec, y ahí adentro va a venir la caja, ¿no? Y bueno, pues ahí esperemos que se difunda en el lugar adecuado. Hemos hablado con la gente de Educal, que son los que distribuyen a los museos de la República, que yo creo que sería un punto adecuado para distribuirlo, ¿no? Más que en las tiendas de Mixup y esto. Sí. Bueno, retomando un poco de este segundo video, me da interés ver que aparece una imagen y dice, bueno, no sé si es un nombre de un pueblo, se llama Juchitán, por lo que vi. No sé si sea de otro estado, me podría decir más o menos. ¿De qué trata todo esto? Sí, lo que pasa es que le quise dar un poco de contexto a la pieza, porque esta pieza en particular tiene una base oaxaqueña, tiene más un raíz oaxaqueña, y en Juchitán, que es un lugar donde se adora la muerte también, vi que era un punto de encuentro, y pues nuestra historia comienza ahí en esa parte de Oaxaca, ¿no? Básicamente. Perdón, Aide, ya te corté, ¿qué creen? Se nos acabó el tiempo porque vamos a ver un video más. Rápidamente, muchachos, ¿algún saludo que quieran mandar? Empezamos por allá. Osvaldo, con micrófono, si no se oye. Yo le quiero mandar un saludo a mamá y a mi papá. Aide. A mi familia y a la Escuela Secundaria Técnica número 6. Pues a mis compañeros de salón. Igual a mis compañeros y a toda mi familia. Para poder ver el video, José Luis, ¿qué le dirías a toda esta comunidad que está ahorita visualizando el programa y que después lo va a poder descargar por YouTube? ¿Qué le dirías respecto a la muerte a todos estos jóvenes que a lo mejor muchas veces, la fiesta nos atrae, nos maquillamos, salimos, bailamos, pero el pensar en la muerte es difícil? ¿Qué le dirías a todos esos jóvenes que a lo mejor les atrae el tema? No, pues que tomemos con filosofía ese tema. En realidad la motivación de este proyecto es que también se interesen por averiguar en los estados toda esta riqueza que hay sobre la muerte, porque realmente aquí en el DF pues
ha quedado nada más así como una especie de, pues vamos a pasear, vamos a ir a ver la ofrenda que pusieron y punto. Pero si tú te metes a rascarle a los estados, a los poblados, en los pueblos, toda esta riqueza es inagotable. Y pues yo les diría que se metieran a buscar más sobre esto y se van a encontrar con una sorpresa que van a tener todo el resto de su vida. José Luis, muchas gracias, el tiempo nos ganó, pero yo quiero aquí comprometerte públicamente a que vengas cuando esté el disco a presentárnoslo, claro, para toda la comunidad de alumnos de secundarias técnicas. Esperamos que sí sea el próximo ciclo ver esto, y pues nos dará muchísimo gusto verte por aquí. No, encantado de poder promover esto con todos los jóvenes. Pues muchísimas gracias, esto es de GSTV TV Aprendiendo, échale un ojo a la cultura. Como siempre agradecemos a nuestro director general, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, la directora de la Escuela Secundaria Técnica número 6, Patricia Cabrera, todo el cuerpo docente, los alumnos, el personal de la escuela, a este maravilloso equipo que, ¿qué podemos decir? Hemos disfrutado muchos programas juntos, y esto es pues un homenaje al estado de Guerrero y Veracruz juntos. El grupo Yolotecuani con arpistas jarochos con este maravilloso número que se llama… La muerte nos lleva bailando, una mezcla de jarocho con música de Guerrero. Jarocho y música de Guerrero, échale un ojo a la cultura, deje este te ve aprendiendo. Este proyecto de reunir las dos corrientes, las dos regiones, tanto la veracruzana como la de Guerrero, yo siento que es una fusión muy especial, ¿no? Se conjuntaron los instrumentos como el arpa, el violín, la vihuela, los ritmos, principalmente eso, los ritmos. Ahí estuvimos jugando un poco con el seis octavos y después con esos ritmos que manejan en la tierra caliente. Es algo que no es muy común y bueno, con la voz de nuestra compañera, excelente. A mí me pareció un trabajo muy bonito. Por ahí algo que supe y hoy lo quiero comentar. Esto la gente discute, ya que me puse a cantar. A mi amigo Guadalupe la muerte lo sacó a bailar. Diciéndolo por doquiera, la gente lo escuchará. Guadalupe y sus calaveras alegres se fueron ya. No te espantes tan siquiera que te toque como va. Y
Gracias.